alrededor de 19 estados del país, lanzaron una petición hacia la Corte Suprema para que el título 42, que estuvo bajo el mandato de Trump, no sea eliminado y la Corte Suprema tomó una decisión. Aunque la administración Biden informó que levantar la ley no significa que terminen aceptando a los migrantes que llegan a la frontera, los gobernadores no aceptan las modificaciones. Ante la decisión del juez, se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome una nueva decisión y mantenga vigente el título 42, aunque claro, podría cambiar la situación y seguir con las expulsiones de migrantes bajo el título 8. Queda poco tiempo para que el juez decida qué sucederá debido a que Biden tiene la obligación de levantar el próximo miércoles la política implementada por Trump. La Corte Suprema está bloqueando temporalmente una orden que levantaría las restricciones de la era de la pandemia a los solicitantes de asilo, pero deja abierta la posibilidad de levantar las restricciones para el miércoles, informó la agencia AP. Al momento de congelar el fin del título 42, se espera que en poco tiempo lleguen a un acuerdo entre los 19 de 50 estados del país. La orden del lunes del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se produce cuando los estados conservadores están presionando para mantener los límites para los solicitantes de asilo que se establecieron durante el comienzo de la pandemia del coronavirus.